Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de iniciar, quisiera agradecerles a estos soldados por ser los nuevos reclutas del canal, Raúl Pérez, y muchas gracias al soldado Carlos CL por el apoyo, por elegir la opción de ser comandante. Muchas gracias, cracks. Gracias por el apoyo. Se los digo de corazón. El día de hoy hablaremos de algo muy importante. Se trata de la configuración de HUD, ya que de ello depende qué tan rápido nos movemos y qué tan precisa es nuestra puntería. Como bien saben, yo juego a cuatro dedos en el modo VR y también en multijugador. A continuación les mostraré mi configuración, ya que han habido muchos soldados del canal que me han estado preguntando sobre las configuraciones de HUD que yo uso en multijugador. Sí, así como lo escuchaste. Sé que el canal se basa especialmente en el modo VR, pero no descartemos que hay muchos soldados suscritos en este canal que también juegan el modo multijugador, al igual que yo. Por esa razón, el día de hoy te mostraré mi configuración de multijugador y también de Battle Royale. Ya que en el último video que subí de mi configuración de HUD de Battle Royale, al parecer muchos no pudieron usarla, que les daba problemas, aunque a la mayoría sí les funcionó. Así que veamos, crack. Sin nada más que decir, comencemos. Como dije al inicio del video, para moverse rápido y tener una puntería exacta, se debe configurar muy bien el HUD. La configuración de los controles, ya que gran parte de esas habilidades mencionadas proviene de la configuración de HUD y sensibilidad, pero el día de hoy solo veremos y hablaremos de la configuración de los controles. Como puedes ver, la configuración mía en multijugador es casi igual a la de Battle Royale. Tiene algunas ciertas modificaciones diferentes, pero los botones más importantes, como el de saltar y deslizarse, están posicionadas en el mismo lugar, al igual que los botones de disparo. En la configuración del celular, sí se ve una gran diferencia, debido al tamaño y estilo de la pantalla del celular. Pero de igual manera, los botones de disparo, del salto y deslizamiento están en el mismo lugar. Todo esto es para no complicarse al momento de acceder a ellos. He tratado de hacer que mi configuración no haya interferencia de botones, ya que eso es clave para cualquier enfrentamiento. No me impide hacer ciertos movimientos y me permite controlar mi puntería correctamente. Quizás para algunos esta configuración es totalmente incómoda, pero solo es un ejemplo de cómo deberías configurar el tuyo. Pero si quieres probar la configuración, en los comentarios te dejaré fijado el código. Respecto a la configuración de HUD de Battle Royale, muchos soldados del canal me han estado diciendo que había modificado mi HUD, que nunca les funcionó el código, pero a la mayoría sí le funcionó. Crack, debes saber colocar el código. Cópialo exactamente tal como está. No agregues espacios. Tampoco vayas a quitar algunos números. En mi página de Facebook también estaré publicando los códigos. Para que les facilite copiarlas, solo debes seguirme. En los comentarios estará fijado el link y los códigos también. Thank you.
and deliver. The revived flight will arrive in 1 minute. Three down. Muchas gracias por ver el video, crack. Que no se te olvide suscribirte y compartir el video. Hasta luego. Oye, Tony, abusador. Ay, no. Tony. Right there, shot it. Right there.